punto y muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra edición estelar de Costa Rica Noticias. Les saluda Melissa Valerio. Gracias por acompañarnos hoy con información nacional, internacional, entrevistas en vivo y demás. Para que usted no se pierda detalles, estamos a través de la 13 Costa Rica Televisión, de la 101.5 FM de Costa Rica Radio y a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Ustedes lo pueden ver en la parte inferior de nuestra pantalla en caso de que deba levantarse de la señal abierta del CINAR para que también no se pierda detalle de todo lo que le traemos esta noche. A continuación hacemos un repaso por nuestros titulares. El presidente Carlos Alvarado anunció este viernes que sí rendirá cuentas ante los diputados el próximo miércoles 10 de febrero. A pocos días del inicio del curso lectivo, padres de familia tienen inquietudes e incluso temor de enviar a los menores a los centros educativos. La mayor preocupación se da por niños con factores de riesgo. La restricción vehicular sanitaria de placas se reducirá únicamente al casco central de San José a partir del 8 de febrero. La restricción los fines de semana sí se mantiene en todo el país. Despida las vacaciones disfrutando de actividades culturales y artísticas. En esta edición le contamos cómo y dónde. La desesperación se repite una y otra vez en varios países latinoamericanos, en donde las personas hacen filas eternas o pagan altos precios por un tanque de oxígeno. Y vamos con el detalle de las informaciones. Como lo vimos en titulares, el presidente de la República, Carlos Alvarado, sí asistirá el próximo miércoles 10 de febrero a rendir cuentas sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAT. Alvarado aseguró en sus redes sociales que lo hace por la ciudadanía, aunque lo considera una falta de respeto de los diputados. Nuestro compañero David Duversi nos trae la información. Muy buenas noches, David, adelante. Gracias, buenas noches a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Como le estaban diciendo anteriormente, el presidente sí asistirá este próximo miércoles 10 de febrero a la Asamblea Legislativa. Esto pese a que ayer pues hacía insinuaciones de que no estaría asistiendo a lo que es la audiencia que tiene la Comisión Especial que estudia la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. El presidente de la República, Carlos Alvarado, así lo hizo ver en sus redes sociales, donde pues a continuación vemos más o menos lo que el mandatario escribió en horas de la tarde en su Twitter y también en su Facebook. Dice el presidente: tengo el mayor deseo de explicar a las y los costarricenses a quienes me debo todo lo relativo a la UPAT y dejar claro que solo hemos procurado tener mejores políticas públicas basadas en datos y en evidencia. El mandatario también continúa diciendo que es claro, por otra parte, que la constitución política no permite la interpelación legislativa hacia la figura del presidente de la República, aunque sea de forma velada. Así también lo señaló el propio Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa como el ente técnico de este tema. Finalmente, el mandatario pues mostró acá mismo, como ustedes lo pueden ver, su molestia con los diputados que lo hacen ir al plenario legislativo luego de que rechazaran pues la posibilidad de que esta audiencia se diera en casa presidencial, como ha pasado con otros presidentes como lo es Luis Guillermo Solís y también José María Figueres. Y bueno, finalmente la posibilidad también de hacerlo en el Estadio Nacional. Pero bueno, consultamos a algunos legisladores sobre cuál es la opinión de esta publicación que hizo el mandatario en horas de la tarde, obviamente pues diputados y diputadas que son pertenecientes a esta comisión de la UPAT. Quiero insistir que lo que va a suceder es una sesión de la Comisión Investigadora de la UPAT con las mismas reglas de la UPAT y donde el señor presidente de la República tendrá todo el espacio y ojalá toda la oportunidad para que más bien clarifique y rinda información donde más bien muchas de las personas que lo han antecedido se han abstenido de declarar y es un momento idóneo para que rinda esa información al pueblo de Costa Rica. Creo que se han confundido los términos de interpelación con lo que se le llame al señor presidente a que acuda a una comisión investigadora a rendir cuentas.
Creo que el caso de la OPAT es sumamente serio, ya que todos los datos personales de los costarricenses se han visto manipulados. Y yo creo que esto debe de irse hasta las últimas consecuencias. No es de recibo que el señor presidente nos haya dicho que los diputados nos hemos saltado la Constitución simplemente porque lo llamamos al recinto del plenario, que es un lugar donde no solo es más seguro, sino que por orden sanitaria es el lugar idóneo dentro de la Asamblea Legislativa. Creo que aquí el que se saltó la Constitución fue él, al manipular los datos nuestros y a estas alturas ni siquiera saber en qué computadoras están, porque según lo que hemos investigado, no se sabe dónde están esos datos el día de hoy. El presidente Carlos Alvarado debe dejar de victimizarse y ser responsable con los costarricenses que lo eligieron. Venir al plenario legislativo no es ninguna interpelación velada, es una audiencia de una comisión especial a la cual tenemos derecho a asistir todos los diputados. No es de recibo que él venga a victimizarse y por supuesto que lo vamos a estar aquí esperando y vamos a hacerle las consultas del caso. Me parece que debe darle ese rendimiento de cuentas, no solo a los diputados, sino al pueblo costarricense a través de la representación que tiene el primer poder de la República. Bueno, como les indicamos, la comisión se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de febrero. Esta audiencia será en el plenario legislativo, pero como dicen algunos diputados, en el marco de lo que es la Comisión Especial de la OPAT y no en el plenario como un órgano que va a interrogar al presidente. Eso es lo que dicen también algunos diputados que pues aseguran que no es una interpelación a don Carlos Alvarado. Para esto nada más decirles, ya finalizando, que todo lo que son sesiones, actividades, comisiones y demás fueron suspendidos para este 10 de febrero para poder hacer esta audiencia al presidente de la República, que podría inclusive extenderse hasta por 2 días, según lo ha dicho Silvia Hernández, la presidenta de la Comisión Especial de la OPAT. Con esta información vamos a regresar con ustedes, que tienen más allá en el set principal de Costa Rica Noticias. Muchas gracias a nuestro compañero David Roversi por este amplio informe de esa noticia que se dio el día de hoy por parte de Casa Presidencial, y contarles que el próximo 10 de febrero también tendremos una transmisión especial para que usted no se pierda detalle de esta comparecencia del presidente Carlos Alvarado ante los diputados. Y cambiando de tema, el Ministerio de Hacienda envió a los diputados un proyecto de ley de renta global. El nuevo texto precisamente menciona que se garantizan lo que sería que solo se grabarán las rentas de fuente costarricense producto de las actividades relacionadas en el territorio nacional. Además, reitera la vigencia de las exoneraciones en los fondos de pensiones y las exoneraciones para las empresas en régimen de zona franca. Según el ministro de Hacienda, Elian Villegas, este proyecto de ley generará recursos frescos y permitirá una mejor recaudación del sistema tributario. Se deja claridad sobre que los regímenes de pensiones complementarias no estarán sujetos a impuesto sobre la renta, tal y como ocurre al día de hoy. Se deja claridad en que el régimen de zonas francas no va a tener ningún cambio y que su régimen jurídico tributario va a ser el mismo del que goza en este momento. Se deja claridad también en el tema de herencia, señalando que la regulación que se aplica es la misma regulación vigente desde 1971. Pese a que desde hace 22 días el Ministerio Público solicitó el levantamiento de la inmunidad del diputado liberacionista David Gurzón, los legisladores no han podido ponerse de acuerdo para analizar el caso. Esto debido a una solicitud de la jefatura de fracción de los verdiblancos de esperar a que el diputado limonense vuelva al país, pues ahorita no está en Costa Rica. A Gurzón se le ha señalado por el presunto delito contra la libre determinación del votante. Por solicitud del Partido Liberación Nacional, los diputados no se pusieron de acuerdo para proponer una moción que permita la alteración de la agenda legislativa que permite poder conocer el caso del diputado David Gurzón. Recordemos que el Ministerio Público solicitó desde el 14 de enero anterior el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Verde y Blanco para continuar con las 2 investigaciones en su contra por el presunto delito contra la libre determinación del votante.
Luis Fernando Chacón, jefe de la bancada verde y blanca, solicitó a sus colegas conocer este asunto hasta que Gurzón se encuentre en el país. Respetuosamente y en materia de cortesía parlamentaria, me sugiero, presidente, que se vea una vez que él esté en el país, en Costa Rica, sí. Yo no sé cuándo regresa él, pero creo que a principios de la semana entrante estará por acá. Entonces sugiero que el proceso que conocemos que debe seguir este tema, me gustaría, con todo respeto, presidente, que lo podamos ver una vez que él esté aquí en el país. Ante esto, el presidente del Congreso aseguró que, aunque el legislador no esté en Costa Rica, no se le causa ninguna indefensión. Yo sé que el diputado Gurzón no se encuentra en el país, que no se encuentra en el país, no se le está causando ninguna indefensión en este sentido, porque aquí no se está conociendo ni mucho menos el fondo del tema, ni mucho menos. Lo único que se trae aquí es para ver si existe voluntad de las fracciones para que alteremos el orden del día. Días atrás, Gurzón manifestó en un comunicado de prensa que él no iba a renunciar a su inmunidad. Sin embargo, el presidente del Congreso, Eduardo Cruzan, señaló que a él, el verde y blanco, le indicó que tenía otras intenciones con este tema. Creo que el diputado tiene la intención de renunciar a su inmunidad. En algún momento me dijo que estaba valorando tomar esa decisión. El diputado del Partido Liberación Nacional, representante de la provincia de Limón, estará de vuelta en Costa Rica el próximo domingo 7 de febrero. Sobre el legislador recaen dos investigaciones por el mismo presunto delito de realizar ofrecimiento de dádivas a cambio de votos en las pasadas elecciones nacionales del 2018. El ex candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Antonio Álvarez de Santi, hizo un llamado a los liberacionistas para buscar un candidato de consenso entre la mayoría y así evitar el despilfarro de dinero en una convención que se llevaría a cabo en el mes de junio. De Santi aseguró que, pese a tener intenciones de ser esa persona electa, él sería un lado si es otro verde y blanco quien logre unificar esta agrupación. Yo aspiro a que podamos hacer un esfuerzo para que no haya convención, para que nosotros podamos lograr que como liberacionistas nos pongamos de acuerdo. Yo veo peligrosísimo el ir a un proceso de convención para el partido. Vamos a ir a gastar millones de colones en 5 o 6 semanas de elección, mientras hay familias sin trabajo, familias en pobreza, personas enfermas, personas que fallecen en los hospitales, y mientras la gente está en eso, nosotros vamos a estar poniendo en los canales y en las cámaras de televisión las caras lindas nuestras, sonriendo, pidiéndole el voto, yo soy el mejor, el más bonito, vote por mí, es lo que Costa Rica necesita. Eso va a ser una ofensa para la sociedad costarricense. Con estas palabras, el ex candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Antonio Álvarez de Santi, indicó que la agrupación debe buscar un acuerdo para evitar la convocatoria a elecciones internas que definirán al candidato presidencial para el proceso electoral del 2022 de esta agrupación política. Álvarez de Santi mencionó que él está dispuesto a hacerse a un lado de la precandidatura si otra persona logra llegar a unificar este partido. ¿Qué es más importante, que gane el partido a que sea yo? ¿Qué es más importante, que lleguemos, que podamos tener el candidato que represente la capacidad de poder crecer fuera de Liberación Nacional para poder alcanzar el resultado favorable? Y ahí debo decirles que si no soy yo la persona que logra crear ese consenso, estoy dispuesto a apoyar a la persona que pueda generar ese consenso, porque no es un momento para nuestro egoísmo. El verde y blanco además expuso que, aunque está en contra de grabar las zonas francas hoy a raíz de la pandemia, podría sugerir un aporte solidario de las mismas como parte de sus proyectos económicos si llega a ser candidato de la agrupación verde y blanca. Con motivo de la pandemia, yo creo que podría buscarse un proceso de negociación que estableciera alguna contribución extraordinaria. Pero como regla básica, yo me opongo al ponerle impuestos a las zonas francas. Creo que si Costa Rica lo encarece, lo que van a hacer es simplemente buscar otros destinos y se van a ir de Costa Rica y nos van a quedar a nosotros muchas personas desempleadas.
En el Partido Liberación Nacional solo se ha hecho formal la precandidatura del politólogo Claudio Alpizar. Sin embargo, De Santi podría presentar su precandidatura en el mes de abril. Junto a ellos se espera por lo menos unos 9 postulantes más que buscarán llegar a la candidatura final por parte del Partido Liberación Nacional con vistas a la campaña electoral del 2022. El próximo lunes miles de niños y jóvenes iniciarán el curso lectivo 2021. Sin embargo, las dudas y miedos persisten. Por eso, después de la pausa, conversaremos con la viceministra de Educación, Melania Brenes, para contestar algunas preguntas de padres de familia. Ya volvemos. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sofi paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular. Construimos bienestar. ¿Quién te enseñó a cantar? Yo aprendí de mi abuela. O sea que esa tradición viene de cientos de años, que la recogieron ellas y se la van pasando de generación en generación. Exactamente. Bullerengue es uno de los hijos paridos de la madre tierra África. ¿Con qué árbol? ¿Qué árbol usas? Estos son balsa. Caracolí. Músicos de Latinoamérica, a las 4 de la tarde, con repetición a las 11 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. La cadena Señal U de Argentina nos trae un programa diferente, donde se analiza detrás de cámaras y con entrevistas, novelas, cuentos, obras de teatro y mucho más. Las palabras y las cosas. Todos los viernes a las 10 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? En tiempos de pandemia afloran los emprendimientos y también las pequeñas y medianas empresas tienen grandes retos que enfrentar, porque si bien estamos en tiempos de crisis, pues los tiempos de crisis traen grandes oportunidades para que usted se decida a hacer realidad ese sueño de tener su propio negocio o, en su defecto, de fortalecer esas iniciativas que ya usted venía desarrollando. De eso vamos a hablar en una mirada. ¿Cómo reinventarse en tiempos de crisis para los emprendimientos y pequeñas y medianas empresas? Acompáñenos. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. En el 7.18 le contamos cómo se encuentra el tipo de cambio para este fin de semana. La compra en 608 colones con 72 céntimos y la venta en 614 colones con 48 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. La directora de una escuela de Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia utiliza argumentos falsos para convencer a los padres de no enviar a sus hijos a clases presenciales. La docente afirma que si los estudiantes van a la escuela, no recibirán el paquete de alimentos del MEP, lo cual no es cierto. También argumenta que las clases virtuales serán exactamente iguales en las aulas, pese a las condiciones tecnológicas que no lo permiten. La directora de la Escuela de Santo Tomás en Santo Domingo de Heredia instruyó a sus profesores a mal informar a los padres de familia e insinuarles que lo mejor es dejar a sus hijos en casa, ya que si asisten a las clases presenciales perderán el beneficio de los paquetes de alimentos que otorga el Ministerio de Educación Pública. Además, asegura que la calidad de educación en casa será igual, aunque en la escuela no cuenten con el internet necesario para cumplirlo. La instrucción la dio este jueves 5 de febrero a su personal docente en una de las capacitaciones previas al inicio del curso lectivo. Una nueva circular de PANEA, ¿verdad?, que es el programa de equidad para que da todos estos recursos, donde nos dicen a nosotros los directores que, bueno, informemos a los padres de familia que si ellos mandan al chico, se valorará la posibilidad de darles en el centro educativo una merienda, pero
la merienda es, puede ser, no sé, depende del menú, ¿verdad? Una tortilla con queso, cereal con leche, dependiendo del menú, pero que ese chico que viene pierde el derecho al paquete de alimentación, no así el que se queda en la casa, ese sí se le da el paquete de alimentación porque no está viniendo al centro educativo, ¿verdad? En un correo electrónico enviado el pasado 2 de febrero, Leonardo Sánchez, director del programa de equidad del MEP, aclaró a la Dirección Regional de Heredia, tras una seguidilla de consultas de diferentes directores, que esa unidad seguirá con la entrega de paquetes de alimentos, tal y como se había desarrollado durante el 2020, lo que descarta la versión de la directora de dejar sin alimento a los estudiantes que asistan a las clases presenciales. En el mismo correo, Sánchez hizo la salvedad de que reabrir los comedores escolares implicaría dividir el presupuesto ya asignado para el 2021 entre la entrega de paquetes y la elaboración de alimentos en el centro educativo, lo que cambiaría la conformación de los paquetes. Pero en ningún momento afirma que los estudiantes que asistan algunos días a clases no vayan a recibir alimentación, tal y como lo dice la directora. Consultado por Costa Rica Noticias, Sánchez desmintió a la directora y aclaró que los niños que asistan a clases y reciban comida en el centro educativo, sí recibirán alimentos para los días que se queden en casa, y no como lo interpretó la directora al mencionar que del todo no tendrían apoyo. Durante la tercera y cuarta semana de febrero ellos deciden que le van a dar un tiempo de alimentación a ese estudiante. De igual forma, a final de mes, tienen que darle un paquete de alimentos. Obviamente, en función de la cantidad de alimentos que esté recibiendo en el centro educativo. ¿Qué me refiero con eso? Que no puede recibir el mismo paquete, uh-huh, en términos de tamaño, porque tiene que ajustarse a lo que ya se invirtió dándoles alimentación a ellos en el centro educativo. Uh-huh. Entonces, es lo que hablamos de un paquete ajustado. En esta misma capacitación, la directora incitó a los educadores para que les sugieran sutilmente a los padres no enviar a los hijos a la escuela, dándoles la garantía de que el aprendizaje en casa será exactamente el mismo. En su computadora está transmitiendo esa clase para los que quedaron en la casa. Va a ser lo mismo que van a recibir aquí va a ser lo mismo que van a recibir en la casa, las mismas 5 horas. Nada más que los que van a querer venir la reciben aquí y los que no la reciben en la casa al mismo tiempo. Pero el aprendizaje va a ser el mismo. El aprendizaje va a ser el mismo porque el docente está transmitiendo lo que está viendo en el momento. Sin embargo, desde ya el plan de la directora no pinta exitoso debido a las debilidades del internet del centro educativo, aspecto que no se instruyó advertir a los padres de familia. Un equipo de Costa Rica Noticias fue testigo de cómo no fue posible que poco más de 20 profesores estuvieran conectados a la red al mismo tiempo, evidenciando así la imposibilidad que tendrían los profesores de dar clases virtuales una vez que inicie el periodo lectivo. Y es que este lunes inicia el curso lectivo 2021 y muchos padres de familia aún tienen inquietudes e incluso temor de enviar a sus hijos a los centros educativos. Algunas de las dudas más frecuentes son en el caso de los niños que tienen algún factor de riesgo. Este lunes 1.196.000 estudiantes de todo el país iniciarán el curso lectivo 2021 con una nueva normalidad producto de la pandemia. En esta ocasión, bajo una modalidad que combina las clases presenciales y virtuales, cada estudiante tendrá que portar su mascarilla y cumplir con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, como por ejemplo el distanciamiento. Sin embargo, a pocos días de iniciar las lecciones, varios padres de familia aún tienen muchas inquietudes e incluso temor de enviar a los niños a clases. ¿Qué van a hacer los niños en su momento de salir a un recreo o al momento de espacio, ¿verdad?, que ellos tienen? ¿Qué va a pasar inclusive dentro del maestro? ¿Qué trabajo puede tener el maestro de poderlos controlar en los momentos en los cuales ellos tienen que salir, ¿verdad? En lo personal, ya mi hijo es un adolescente, entonces él tiene mucho conocimiento de eso. Entonces, yo en esa parte no me preocupo mucho, pero sí tengo una nieta de 5 años que va para materno, el kinder. Entonces, sí, ellos todavía no piensan mandarla. Lo que me preocupa es que como a ellos les gusta jugar, ¿verdad?, y compartir con otros compañeros, entonces al no hacerlo, ¿verdad?, ellos se van a sentir así como, no sé, como encerrados algo, ¿verdad? Entonces,
La mayor preocupación se da en padres de familia que tienen menores con algún factor de riesgo y temen que en las escuelas no se cuente con el protocolo establecido. Nuestro hijo tiene una situación especial de salud y no ha sido dado de alta en el hospital de niños, y la única clase virtual, porque no lo vamos a enviar, va a ser de una hora diaria. Y solo para explicarle o decirle a él qué es lo que tiene que hacer. Prácticamente nos va a tocar a nosotros darle la clase. Sí, según nos estuvieron explicando, las clases virtuales no van a ser así como al 100%, sino simplemente como para explicarle al niño qué es lo que están haciendo, por cuál materia van, qué es lo que están viendo, y los padres son los que tienen que encargarse de eso. La verdad, sí hay un poquito de inquietud porque mis hijas tienen padecimientos. Tengo una asmática que es ella y la mayor que tiene drepanocitosis. Pero si llevan el protocolo adecuado y no viendo muchos chiquitos en el aula, pues sí, sí se debería, porque están los profesores dándoles clases. Este viernes, el especialista en psiquiatría infantil Max Figueroa, así como la directora del Hospital Nacional de Niños, Olga Arguedas, hicieron un llamado a los padres para que en primer lugar confirmen que las escuelas cuenten con las medidas necesarias y segundo, para que permitan a los niños asistir a las lecciones, ya que puede generar un impacto positivo en el área emocional de los menores. Figueroa también recordó que se debe analizar cada caso y condición de los estudiantes. Es fundamental nuestro bienestar emocional. Recordemos que tanto en niños como en adultos los problemas emocionales nos van a afectar a nivel cognitivo, a nivel de concentración, a nivel de desempeño, de conducta. Y ciertamente hay una gran cantidad de chicos que necesitan regresar a tener alguna normalidad en sus vidas. Hay razones de carácter científico que apoyan el regreso a clases. Además, una pequeña cuña: hemos estado hablando en estos días, y los pediatras siempre lo hemos sabido, la escuela es un entorno mucho más seguro que la casa, y sobre todo cuando los padres están dedicados al teletrabajo o a buscar el sustento en un momento en que el país vive una situación económica difícil. La inauguración del curso lectivo se realizará este lunes a las 7 de la mañana en el Colegio Técnico Profesional de Purral, con la participación del presidente de la República, Carlos Alvarado, y la ministra de Educación, Giselle Cruz. Y como lo decíamos antes de la pausa, precisamente para conversar un poco sobre estas dudas que se generan por padres de familia y también la denuncia que daba Costa Rica Noticias, se encuentra con nosotros doña Melania Brenes, quien está de ministra interina de Educación, para aclararnos un poco el panorama y esa serie de dudas que tienen los padres de familia. Primeramente, doña Melania, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un saludo cordial a todos los que nos observan. Doña Melania, veíamos en las informaciones previas que usted también estaba escuchando que hay una docente, y bueno, se ha repetido en varios lugares, que dice, por ejemplo, que el paquete de alimentos no se va a entregar a los estudiantes que vayan a las clases presenciales. ¿Qué tan cierto es esto? No, como bien ustedes lo detallaron en la entrevista, el derecho del paquete de alimentación es algo que reciben las personas estudiantes que son beneficiarias del programa de PANEA, y para todas las personas estudiantes matriculadas que pertenecen a este programa, independientemente de la modalidad en que se encuentren, tendrán su paquete de alimentación como se ha venido haciendo hasta este año. Es importante recordar que las juntas de educación ya recibieron por su parte el primer desembolso para el ciclo lectivo 2021 el día de hoy, y pues todo esto tiene que estar previsto con este proceso. En este caso, ¿qué pasa? Bueno, ustedes como ente rector, de enterarse de este tipo de informaciones en donde tal vez la intención es que los padres eviten enviar a los hijos a clases cuando no está siendo llamado por parte del ministerio. O sea, ¿se va a hacer algún tipo de investigación para saber si esto no solo se está repitiendo en este centro educativo, sino en otros? Bueno, lo que es muy importante revisar es precisamente la manera en que estamos comprendiendo todos los actores del sistema las disposiciones que el Ministerio de Educación está girando en ese sentido. Yo creo que en primera instancia es importante saber que hemos estado capacitando, que hay una serie de documentación que se está haciendo llegar a las escuelas, pero desde luego que tenemos la tarea de corroborar que todos estamos entendiendo esto de la misma manera, que lo estamos entendiendo correctamente y que estamos actuando en consecuencia.
Yo creo que desde luego esto va a ser un trabajo muy importante de las direcciones regionales, pero que también tenemos que ponernos en el contexto de que estamos aprendiendo a hacer procesos nuevos, de que estamos tomando decisiones a partir de ciertos parámetros, y todos estos elementos son un accionar que se puede ir depurando y corregir. Bueno, en el caso específico de este centro educativo, en donde ustedes hicieron el reportaje, es importante ir, conversar con la persona directora, preguntar cuál fue su proceso efectivamente de comprensión y, por tanto, de generación del plan de apertura de los centros educativos. Y ahí donde haya que identificar aspectos por mejorar, pues se le puede dar perfectamente la realimentación. Sin embargo, pues desde luego que es importante tener en consideración esto, que estamos aprendiendo todos, que hay unas ciertas disposiciones que se tienen que implementar, pero que desde luego hay muchas cosas que ir corrigiendo en el camino que estaremos atentos a solventar. Otra de las afirmaciones que nos daba en este centro educativo, por ejemplo, era el tema de la conectividad, que por ejemplo en una clase lo mismo que iban a estar viendo los estudiantes de manera presencial lo iban a estar viendo los que están en casa. Sin embargo, eso sería 20 computadoras transmitiendo en vivo desde un centro educativo. ¿Se tiene valorado esto, doña Melania? ¿Es así como va a funcionar? ¿Tienen dudas muchos padres de familia? Esta es una posibilidad. Lo que pasa es que efectivamente, como ustedes también bien lo detallaron, eso requeriría un ancho de banda de manera que pueda haber una llamada o una videoconferencia como esta que estamos teniendo simultáneamente en el centro educativo, y probablemente se requiera un ancho de banda que no tenga el centro educativo. Eso quiere decir que de existir las condiciones propicias tanto en el hogar como en el centro educativo, esa es una modalidad que se podría implementar previa coordinación, pero eso quiere decir que no se descarta del todo. Sin embargo, sabemos que esas no son las condiciones de conectividad de los centros educativos, que probablemente eso involucre un proceso que lleve un compromiso de ancho de banda demasiado amplio, y por tanto, pues nosotros lo que hemos estado recomendando es el trabajo de apoyo educativo a distancia con las guías de trabajo autónomo y el apoyo en centro educativo a través de las guías de aprendizaje autónomo. Sin embargo, es importante, sí me gustaría señalar y enfatizar y que tomemos en consideración el hecho de que sí, efectivamente, tiene que existir un regreso a la presencialidad. Eso sí es un llamado importante a corregir este tipo de procesos, ofrecer las oportunidades, sobre todo a aquellas personas estudiantes que el año pasado pudieron tener mayores limitaciones por el hecho de no contar con conectividad, y esa es la prioridad para el regreso, sobre todo para esa generación de vínculo, esa interacción y ese aprendizaje entre pares que es importante a nivel presencial. Doña Melania, también veíamos en la nota siguiente que se hablaba de algunas dudas que tienen los padres de familia. Quizás ya se ha hablado en veces en ocasiones anteriores por parte de ustedes, sin embargo, las dudas persisten. ¿Qué va a pasar en los recreos? ¿Qué va a pasar con los estudiantes con factores de riesgo? ¿Es cierto que va a ser una hora de clases a la semana? Esas son dudas que tal vez a lo largo de estas semanas ustedes han aclarado, pero aún quedan, y yo creo que incluso llegará el propio lunes y hay padres que no sabrán qué hacer con sus hijos. Sí, es importante que las personas estudiantes con factores de riesgo debidamente documentados, inclusive que llevan un proceso médico en específico, precisamente yo también que participé con la doctora Arguedas en la mañana, el Hospital de Niños puso a disposición una línea telefónica con una atención en pediatría, de manera que esas personas, las familias que tengan dudas, de esas personas estudiantes que tienen una condición médica donde se les podría recomendar a partir de esa condición la asistencia presencial o no al centro educativo o quedarse únicamente en la presencialidad, se pueda aprovechar. Eso es un servicio que ella habilitó y en la mañana lo divulgó, que es el 2523-3838, que es una línea que apoya a las familias en el sentido de estudiantes que tengan condiciones de riesgo documentadas y todo el expediente médico era que requiera en ese sentido. En el sentido también del trabajo, digamos, de estudiantes, por ejemplo, me ha preguntado mucho con discapacidad también. Esto, por ejemplo, va a depender de la condición de discapacidad de la persona estudiante y de cada caso específico. No podemos generalizar y los espacios y protocolos están abiertos para toda la población en general y de manera generalizada. Con respecto a la cantidad de horas, en realidad una hora es realmente muy poco. Lo que está estipulado en los lineamientos o disposiciones de salud es que podamos tener jornadas de hasta 5 horas
a ir en los días en que los estudiantes van a ir de manera presencial, de manera que nosotros estaríamos esperando jornadas mucho más extensas, aprovechando ese periodo de tiempo para que pueda haber un aprovechamiento más amplio del tiempo y del proceso presencial con apoyo de la persona docente. Para finalizar, doña Melania, tal vez recordarle o contarle a las personas que no lo saben, ¿dónde será la inauguración del curso lectivo el próximo lunes? La inauguración del ciclo lectivo será en el CTP de... ¡Ay! Olvidé el nombre. Ahora ustedes lo anunciaron. Purral. ¡Qué pena! Purral, efectivamente. En el CTP de Purral. Y eso, bueno, me disculpo la confusión, pero es que siempre se tienen varias opciones y finalmente no sabía cómo se definió. Efectivamente, yo por mi parte, el señor presidente y la señora ministra de Educación estarán ahí en Purral. Yo por mi parte estaré asistiendo a acompañar la inauguración del ciclo lectivo en la escuela de Sarchí, en Sarchí Norte. Y bueno, pues estaremos ahí en diferentes locaciones apoyando este proceso y dando seguimiento a la apertura. Muchísimas gracias, doña Melania, y ahí la seguiremos molestando en otras ocasiones porque esta información no se acaba y las dudas persisten por parte de mucha población. Muchas gracias. Conversábamos con doña Melania Brenes, quien es ministra interina de Educación, y nos ampliaba un poco el panorama de la situación de previo a la entrada de clases. Y contarles que este viernes se anunciaron cambios en la restricción vehicular sanitaria que rige a partir del 8 de febrero. Después del siguiente corte le contamos cuáles son. ¿Este verano va a salir con su familia? Siga protegiéndose, use su mascarilla, mantenga su distancia, limpie las superficies, lávese sus manos frecuentemente. Prefiera aquellos sitios que cumplan las condiciones sanitarias. No olvide llevar jabón para lavarse las manos, solución alcohólica y toallas de papel. Es su responsabilidad cuidarse y proteger a los que ama. Por una familia segura. Caja Costarricense de Seguro Social. El ecosistema de emprendimientos aún es joven en Ecuador. Comparado con otros países de América Latina y el mundo, apenas está dando sus primeros pasos. Sin embargo, esto también es una ventaja para los emprendedores. Así pueden aprender de los errores de otros ecosistemas y acoplar las buenas prácticas a su negocio. Una de ellas es lograr un equilibrio perfecto entre el trabajo y el esparcimiento. Economía Creativa, 8:30 de la mañana. Por 13, Costa Rica Televisión. Las redes de alcantarillado sanitario en la ciudad de San José se empezaron a construir a comienzos de los años 1900. Las tres principales ciudades tenían red de alcantarillado sanitario en su casco central y planta de tratamiento de aguas residuales. Que le maneje dos servicios fundamentales, como son el de el agua potable, el agua para consumo en las casas, y el de recolección de las aguas residuales, tratamiento y disposición en los lugares adecuados. Forjadores, por 13, Costa Rica Televisión. Lo que nos motiva es la idea de brindar un servicio educativo de calidad, fundamentado en el lenguaje integral, fundamentado en las inteligencias múltiples. La evaluación nos permite ver qué estamos haciendo bien para seguirlo haciendo. Y este viernes hubo conferencia de prensa y se dio una actualización de los datos de COVID-19 y los veremos en pantalla a continuación. Los datos señalan que el miércoles hubo 528 casos, el jueves hubo 455, mientras que este viernes se reportaron 446 casos. Además, el dato acumulado desde el 6 de marzo a la fecha son de 196,438 casos, mientras que los fallecidos que se suman durante estos tres días son 31, para un total de 2,672 lamentables fallecimientos. Las hospitalizaciones siguen bajando, 364, y de ellos en cuidados intensivos se encuentran 164.
Y como lo decíamos, la restricción vehicular sanitaria de placas se reducirá únicamente al casco central de San José a partir del 8 de febrero. La restricción de los fines de semana sí se mantiene en todo el país. Además, se amplió el aforo para los salones de eventos. La restricción vehicular sanitaria de placas entre semana seguirá solo en el casco central de San José a partir del lunes 8 de febrero. En el resto del país, de lunes a viernes, podrán circular todas las placas. De esta forma, la restricción diurna funcionará en las zonas y áreas en las que ya se contaba con restricción vehicular previo a la pandemia de COVID-19, es decir, en el casco central de San José. El anillo comprende el área conformada por el Boulevard de Circunvalación, la Radial de La Uruca y la carretera de La Uruca Calle Blancos, incluyendo las rutas nacionales antes mencionadas y las rutas provenientes de estos sectores. La restricción de placas se mantiene igual. Sería lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. El resto del país, de lunes a viernes, podrá circular todas las placas entre las 5 a.m. y las 10 p.m. En cuanto a la restricción total en el horario de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, esta se va a mantener porque seguimos en pandemia y, como dije antes, no podemos descuidarnos del todo. Se va a mantener la restricción vehicular sanitaria de las 10 de la noche a las 5 de la mañana para todo el país, también con las excepciones vigentes a la fecha, y también durante todo el mes de febrero la restricción por placas pares e impares que se estableció para el mes de febrero durante los fines de semana. Así las cosas, sábado no circularán las placas terminadas en números impares y domingo las placas terminadas en números pares. Este mismo viernes también se autorizó en un cambio en el aforo para los salones de eventos a partir del 15 de febrero. También se está autorizando un cambio por parte del Ministerio de Salud en el aforo de los salones de eventos. Por tanto, a partir del 15 de febrero, los salones de eventos para actividades empresariales o actividades académicas tienen una ampliación en el aforo que va de 150 personas, que está en este momento, a 300 personas, que se permitirá a partir del 15 de febrero. También los salones de eventos para el resto de actividades ampliarán el aforo de 30 a 75 personas. En ambos perfiles de centros se deben de respetar las medidas de separación de asientos de 1,8 metros, burbujas sociales y la lista de asistentes. Y este fin de semana es el último de las vacaciones, como lo decíamos previamente. El próximo lunes miles de estudiantes volverán a clases, pero ¿qué podrán hacer los padres de familia este fin de semana que no quieran salir fuera a vacacionar debido a de previo este día que hay que descansar, que hay que alistar útiles, que hay que alistar uniformes, pero también hay opciones dentro del gran área metropolitana que pueden ofrecerle una distracción tanto a los niños como a los más grandes? Precisamente nos acompaña Marilyn Aguilar, quien es relacionista pública del Ministerio de Cultura y Juventud, precisamente para darnos un panorama de cuál es la situación de la cultura este fin de semana, qué atracciones tienen, habrá algo particular al ser ese último fin de semana de vacaciones para que los padres de familia y en general quien quiera entretenerse dentro de la capital este fin de semana pueda hacerlo. Buenas noches, Marilyn, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tener este espacio y le damos también un saludo muy cordial a los televidentes de Costa Rica Noticias. Marilyn, contanos un poco qué pueden hacer los costarricenses este fin de semana dentro de San José. Sabemos que hay muchos museos, hay teatros, pero mucha gente no sabe si están funcionando, cuál es el precio, el horario, por ejemplo. Entonces podemos tal vez dar un vistazo rápidamente de qué es lo que se debe hacer o se puede hacer para pasar un lindo fin de semana. Claro, perfecto. Bueno, te comento, este fin de semana tenemos una agenda muy cargada de actividades, desde lo que mencionas, museos hasta teatro,
tenemos música, entonces es muy variado. Pero propiamente en San José les ofrecemos la posibilidad de visitar el Museo Nacional, que es un espacio sumamente familiar, donde van a poder encontrar desde el mariposario, que los niños se divierten muchísimo en este lugar y van a poder aprender de estos insectos, de cómo se evolucionan en el ambiente ecológico del país. Y además tenemos una exposición itinerante que es muy reciente en el museo, llamada Huevos y Nidos, que también es muy educativa para los pequeños y para todas las personas que deseen conocer la importancia de las aves en el equilibrio ecológico del país. Los interesados en poder darse la vueltita por el Museo Nacional, les comentamos que el museo está abierto los sábados de 8 y media de la mañana a 4 y 30 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Hay un detallito que deben de conocer: la entrada tiene un valor de 2.500 colones para nacionales, y el domingo tienen entrada gratuita todos los adultos nacionales con identificación, niños menores de 12 años y los adultos mayores. Eso es muy importante porque muchas personas desconocen que debido a la pandemia todavía este tipo de museos se mantienen abiertos, pero también entiendo que van a haber obras de teatro, por ejemplo, u otros escenarios que podrían estar disfrutando para disfrutar este último fin de semana de vacaciones. Claro, totalmente. Bueno, este fin de semana tenemos una muy buena noticia para los amantes del teatro, porque se retorna a las obras presenciales. En este caso vamos a tener una obra titulada como Elena y Penélope en tiempos de Troya. Es una adaptación de estos dos personajes que pertenecen a la Odisea y a la Ilíada, y es llevada a cabo acá, por parte de la compañía Juan Cuentacuentos, en coproducción con el Museo Histórico Cultural Juan Santa María. Esta obra, como les indicaba, es presencial, entonces se va a realizar todos los sábados de febrero y de marzo. Y los interesados en poder apreciar este espectáculo, sí les comentamos que se maneja un cupo limitado y es importante que puedan hacer las reservas. Las obras nuevamente serán los sábados a las 5 de la tarde, y para reservar pueden hacerlo vía telefónica o pueden consultar incluso el Facebook del Museo Juan Santa María. Y para la entrada tiene un costo de 5.000 colones. Marilyn, bueno, ya nos diste dos pistas de qué podemos hacer este fin de semana, ir al museo o al teatro, pero bueno, también hay muchas otras opciones que por el tiempo no podemos tratar, pero están en algún sitio para que la gente pueda buscarlo y decir, ya me entró la hormiguita, quiero ir a ver qué hay este fin de semana, tal vez comentarles cuáles son las opciones que puedan buscar para poder ir a hacer algo diferente este fin de semana, que sea económico, cercano y por supuesto que se entretenga con su familia y burbuja social. Claro, totalmente. Bueno, les comentamos que así en un breve anuncio tenemos conciertos virtuales a cargo de la banda de conciertos de Alajuela este domingo a partir de las 10:30 de la mañana en el Facebook de la banda, y además vamos a tener la retransmisión del homenaje a los 250 años de Beethoven, que van a poder disfrutarlo también el domingo 7 a las 2:30 de la tarde en 13 Canal en Costa Rica Noticias, ¿verdad? Y en 13 Televisión. También, importante, quienes quieran consultar toda la agenda, está disponible en el sitio web www.mcj.go.cr o a través del Facebook Ministerio de Cultura y Juventud Costa Rica. Muchísimas gracias, Marilyn, por acompañarnos y darnos estas buenas ideas para quienes este fin de semana no queremos ir un poco lejos. También tenemos buenas opciones dentro de San José. Claro, los invitamos a todos a disfrutar de la cultura, que aprovechen y consulten todas nuestras agendas. Muchísimas gracias. Y continuamos con temas de cultura o entretenimiento, y es que febrero trae buenas noticias para los amantes interesados del cine. La Alianza Francesa retomará los viernes cinéfilos y el Centro de Cine anuncia el regreso de su programa Preámbulo en Línea. La Alianza Francesa y el Centro de Cine reanudarán dos proyectos de cine que fueron suspendidos durante los meses anteriores por la pandemia. Se trata de Preámbulo en Línea, un programa del Centro de Cine que se extenderá desde febrero hasta abril.
Preámbulo en Línea compartirá en sus redes sociales una película por mes, donde el público podrá disfrutar de cine mundial gratuito desde la casa. El primer documental que se compartirá es Varda by Agnes, el último largometraje de Agnes Varda, la cineasta francesa que falleció en marzo de 2019, el cual echa una mirada atrás sobre su propia experiencia tras años como directora. En marzo anterior tuvimos que cerrar las puertas de la Sala Gómez Miralles en Barrio Mon San José, espacio donde por lo general tenemos nuestras citas cinéfilas, con lo cual el equipo de Preámbulo ideó Preámbulo en Línea como una opción para seguir llevando cine gratuito y de calidad dentro de la comodidad de sus hogares. Además, estamos muy emocionados porque a partir del 1 de febrero y durante todo el mes podrán solicitar su acceso gratuito para ver el documental Varda by Agnes de la reconocida directora belga-francesa Agnes Varda, donde hacemos un recorrido por su carrera artística contado en primera persona. Pueden solicitar el acceso al correo boletería@centrodecine.go.cr, boletería@centrodecine.go.cr. Los interesados en acceder a la película deben escribir al correo boleteriapreámbulo@centrodecine.go.cr, enviar los últimos 4 dígitos de su cédula y su nombre completo. Así se les enviará un código exclusivo para ver la película gratuitamente. Por otra parte, los amantes del cine también tendrán la oportunidad de asistir de manera presencial a los viernes cinéficos en la Alianza Francesa, de forma gratuita. Los eventos se realizarán a partir de este 5 de febrero, todos los viernes a las 6 de la tarde, y tendrán un cupo límite de 15 personas. En la Alianza Francesa de Costa Rica retomamos nuestra programación de los viernes cinéfilos a partir de hoy, 5 de febrero, a partir de las 6 de la tarde. Es un programa que tenemos desde hace más de 15 años para difundir el cine francófono. Para asistir a las sesiones de viernes cinéfilos tienen que llenar un formulario que está en nuestras redes sociales para poder reservar el cupo. El programa para este mes es Cine y Activismo, La posibilidad de un cambio, son 4 películas estos 4 viernes de febrero. Para poder asistir a los viernes de cine en la Alianza Francesa, el único requisito es apartar su espacio mediante un formulario en línea. Se debe llenar el formulario por persona y por película. Este programa tiene más de 10 años de estar presente en la Alianza Francesa. ¿Se imagina hacer una fila de 4 días para comprar un tanque de oxígeno? Eso es lo que están viviendo varios países latinoamericanos golpeados duramente por la pandemia. Vamos a un corte comercial y venimos con esta información. A veces nos cuesta ahorrar porque tenemos que sacar tiempo para pasar dinero de una cuenta a otra. Porque aunque nos proponemos guardar una parte, no siempre lo logramos, porque si andamos efectivo, lo podríamos gastar. Ahorrar es más fácil cuando es automático. Defina el monto fijo a debitar automáticamente y el plazo. Puede hacerlo en bancobcr.com. ¡Programe ya su ahorro automático! ¡Somos el Banco de Costa Rica! Una pareja quienes desde niños forman una gran amistad en el Japón antiguo. Pero el destino les llevará por diferentes caminos. Bunshido, una historia por el mes del amor, amistad y honestidad. Estreno el 6 de febrero, solo en 13, Costa Rica Televisión. Está situado en la mitad del mundo, cerca de la ciudad de Cayambe, a 47 kilómetros al norte de Quito. Ver estos lugares y poder descubrir la esencia de la vida en detalles tan simples, pero que se escapan de los ojos de cualquier ser humano. Cuando íbamos llegando a Cayambe, me había encontrado con lo que era la mitad del mundo, donde yo sabía que era en Quito. Me habían hablado mucho del Museo Intiñam y tuve siempre las ganas de querer saber de qué se trataba y venir a interactuar. La Ruta de Enrique, los sábados a las 12 mediodía, solo en 13, Costa Rica Televisión. Hola, les quiero invitar a compartir con nosotros un espacio abierto para toda la familia, CINART en Casa. Aquí vamos a conversar de manera positiva sobre quedarse en su hogar alegremente. Sí, músicos, actores, bailarines, humoristas, cuentacuentos, gente que desea brindar su talento y apoyo en esta coyuntura mundial. Además, queremos ofrecer consejos útiles para sobrellevar el estrés, con ideas que nos podrían incluso enseñar a disfrutar más de la vida. CINART en Casa,
todos los viernes a partir de las 8 de la noche en todas nuestras plataformas. 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y Sinar Digital. No se lo pierda. En América Latina, la segunda región del mundo con más muertos por coronavirus, una misma escena de desesperación se repite. Gente haciendo filas eternas y pagando altos precios por un tanque de oxígeno. América Latina vive desesperación ante la escasez de oxígeno para los pacientes con COVID-19. La peruana Yuli Blanco y su hermano hicieron 4 días de fila para poder comprar oxígeno a buen precio para su padre de 60 años, que es diabético y tiene el 50% de sus pulmones comprometidos por el coronavirus. La demanda por oxígeno medicinal creció en 200% en Perú con la segunda ola de la pandemia y algunas plantas dispararon los precios en más de 300%. Los tanques de 10 metros cúbicos se venden entre $330 y $690 y el metro cúbico de oxígeno se comercializa entre $5 y $13. Quizás este sea, podemos decir, el lugar más barato donde encontramos el oxígeno a 20 soles el metro cúbico. Es por eso que también nos pasamos días, noches, madrugadas, y yo y mi hermano nos turnamos al venir a hacer la cola. Él duerme aquí a la intemperie del aire, en el pasto, entonces soy yo la que le tengo que traer el desayuno, el almuerzo, la cena. En América Latina, la pandemia deja ya más de 19 millones de contagios y rebasa los 600 mil muertos desde hace casi un año. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 1 de cada 5 enfermos de COVID-19 requiere oxígeno y el recurso integra la lista de medicamentos considerados esenciales por el organismo, pero el costo y la falta de infraestructura para instalar y mantener el suministro complican el acceso y la distribución en la región. El drama por oxígeno también se vive en Brasil. La segunda ola de la pandemia agotó las reservas de oxígeno en el selvático estado de Amazonas. A mediados de enero, la demanda diaria rondaba los 76 mil metros cúbicos de oxígeno, pero las empresas proveedoras no conseguían producir más de 28.200 metros cúbicos. En la capital, Manaus, decenas de personas murieron en centros de salud por falta de oxígeno. El gobierno brasileño evacuó pacientes hacia otros estados, organizó envíos de oxígeno e incluso recibió una donación desde la empobrecida vecina Venezuela. Tengo un pariente internado. Hoy en la mañana conseguí llevar un balón de oxígeno para poder suplir la necesidad de ese hospital junto con el que está internado ahí dentro. En México, las autoridades aseguran que no han detectado escasez o acaparamiento de oxígeno, aunque aclararon que el problema era la falta de tanques ante el alza de 700% en la demanda entre el 20 de diciembre y el 20 de enero, según la Procuraduría Federal del Consumidor. La variación máxima del precio de venta y renta de tanques en establecimientos formales ha sido de entre el 5 y 7% entre agosto y la última semana de enero. Pero en el mercado negro, los consumidores denuncian precios hasta 3 veces más altos. Estos tanquecitos no son suficientes, entonces con estos teníamos que llenarlos de 4 a 5 veces a día y noche. Entonces córrele y se acababa uno y ya alguien se tenía que venir a formar y el otro, porque aquí es el único lugar que son 24 horas, de ahí en fuera en ningún otro lado consigues, está muy difícil. La Organización Panamericana de la Salud descartó que exista una emergencia generalizada en América Latina debido a la falta de oxígeno por la pandemia. Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana a las 6 de la tarde con nuestro resumen de fin de semana, al igual que el domingo, para que no se pierda detalle de lo que sucede. Y feliz fin de semana a todos los que nos sintonizan. Que tengan una linda noche. Hasta luego.